Este fin de semana tuve la oportunidad de visitar una familia en una comunidad campesina llamada San Miguel en la provincia del Ceibo. Es un trayecto sumamente difícil para llegar allí. La gente que conoce ese lugar, camino al Ceibo, sabe que por Pasos Cibao se entra. Lamentablemente yo tomé el camino erróneo, fue el más largo. Pero me permitió ver un camino terrible. Hay por lo menos tres ríos con badenes que ya están medio destruidos. Cuando llueve queda sin acceso a esa comunidad. Y cuando uno va por esos caminos, un vehículo, incluso vehículos todoterreno, no podrían pasar de 9, 8 kilómetros por hora. Es gateando porque es entre pedregales, entre piedras, literalmente entre piedras, para ir a esa comunidad donde vive gente. Por ejemplo, hay una comunidad, Los Atillos, que es una comunidad que usted ve que tiene escuela, que tiene una infraestructura, pero wow, qué precario el acceso para llegar allí. Cuando seguimos kilómetros y kilómetros de carretera, en esas condiciones, carreteras que son caminos vecinales totalmente destruidos, las piedras como si fueran lanzas para pasar los vehículos, y es una zona increíblemente productiva. Usted mira a un lado y mira al otro, mucha ganadería, muchas vacas, mucha ganadería, y vi muchas plantaciones de naranjas, de chinas, de naranjas, que en matas pequeñas, de esas que son injertas, dañándose y cayéndose al suelo las naranjas. Dice que hay mucha dificultad para que la gente entre, los compradores, a comprar las naranjas y a los campesinos para sacarlas. O sea, mucha gente me dicen que literalmente se están yendo de la zona, muchos letreros de se vende esta parcela, se vende esta tierra, pero es impresionante la cantidad de productos en una zona donde se siembra cacao, se siembra mucha naranja. Yo creo que como toda esa zona del este es famosa por eso. Es increíble las plantaciones, los kilómetros y kilómetros de plantaciones de naranjas que usted la ve ahí, cayéndose maduras ya de cosecha, que no han logrado sacarla. Y me dicen que el robo es frecuente, sobre todo el robo de ganado. Llegan y entran, algunos le descuartizan ganado a la gente y se van. Un cuartel de policía que le han hecho cerca de la comunidad con muchísimo tiempo ahí, que no se lo han inaugurado. Yo sé que en el Ceibo recientemente se anunció unas obras. Los mismos campesinos, fíjense ustedes, la gente se pone en la cosa, me entregaron esta página. Esta página básicamente tiene la división de las obras que se van a tener. Y en ningún lugar aparece esa comunidad. Ellos me decían, pero Edith, mire, esta comunidad no aparece. Aparece varias comunidades de Miches, aparece Pedro Sánchez, que está camino a Miches. Como es zona turística, me imagino que están enfocando el Estado para habilitar todo eso. Aparecen algunos campos, pero esa zona no aparece. Y la verdad es que cuando uno ve eso y el esfuerzo que hace esa gente, que hacen los campesinos de la zona, uno se pregunta por qué razón hay que condenar a una comunidad de esa manera. ¿Cuál es el motivo para que usted tenga unas carreteras tan precarias, o sea, tan duras? ¿Por qué le hacemos la vida a los campesinos tan inhóspitas? O sea, luego esa gente que se marcha, los jóvenes, que ahí no tienen futuro, porque en esa polvareda, usted saliendo de ahí, usted se queda donde quiera que vaya, o sea, teniendo tierras, gente que ama la tierra, como ese señor que vamos a ver, que es un señor que se fue a Estados Unidos y sigue amando la tierra. Entonces, nosotros estamos como que en el orden de prioridades, no tenemos claro lo que pasa con nuestras comunidades campesinas. No tenemos claro, o sea, este es un país donde mucha gente viene a vivir en las zonas urbanas, en la capital, en la provincia de Santo Domingo, o se va a una zona franca, o se va a la zona turística, en desarrollo, a vivir alquilado, sin producir nada. Y hay mucha gente que son hijos de pequeños agricultores que tienen un poco de tierra que pudieran estar sembrando y produciendo. Y tú dices, ¿por qué razón hay que condenarles? Es como un lugar que tú dices, wow, aquí no viene nadie, por aquí no pasa nadie, a esto no le importa a nadie. Y yo me puse a buscar y yo veo reclamos de esa comunidad que se llama San Miguel y toda esa zona aledaña desde hace 15 años, desde hace 20 años. Sin embargo, estoy viendo, por ejemplo, en lo que se aprobó ahora, en las obras que se van a reconstruir, hay inversiones millonarias
para volver a trabajar sobre una carretera que ya se hizo, la de Miches al Ceibo, porque tiene muchísimas roturas, que eso debió hasta procesarse, investigarse. ¿Por qué razón una carretera en la que se invirtió tanto, con una tormenta que no fue significativa, se destruyó tantísimo? Entonces, hay muchísimas obras, pero esa comunidad no figura en el mapa. Ellos me dijeron, mire a ver si usted lo dice, yo sé que hay mucha gente que está mirando, mire a ver si usted lo dice. Tienen esperanza, pero la verdad, uno quisiera como que en la planificación se pensara en comunidades así, que son productivas, que a fin de cuentas te van a dar lo que llegue, que producen ganado, que producen leche, que producen carne, que producen víveres, que producen naranjas por cantidades industriales, literalmente industriales. ¡Wow! ¡Qué difícil le hacen la vida a la gente que trabaja en el campo! Y eso es un sentido de prioridad, eso es decir, está bien, vamos a desarrollar los aviones para que vuelen y los vuelos internacionales que no salgan baratos. Vamos a desarrollar el turismo que se ve de grandes zonas como Pedernales, que está bien, como Miches, que está bien. Pero, cónchale, donde vive la gente que ha vivido toda su vida, gente que nació, creció en comunidades donde se trabaja la tierra, ¿por qué razón no se prioriza eso? ¿Por qué no hay una mirada a esto? Yo quisiera pensar que el gobierno todavía está a tiempo, que tiene casi 3.000 millones, 2.500 millones casi, porque son 2.300 millones para invertirlos en obras que tomen en cuenta esa comunidad y esos caminos que no figuran en la lista, por lo menos que ellos me entregaron, que es del Ministerio de Obras Públicas. Vamos a ver a uno de los campesinos, don Manuel, que estuve conversando con él y lo contaba de esta manera. Él tiene toda su vida ahí, nació ahí. Ha tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pero siempre vuelve a la tierra que lo vio nacer. Nos encontramos completamente aislados. Tan aislado es que cuando llueve no podemos salir a ninguna parte porque estamos trancados. Quisimos y luchamos, tuvimos 16 años luchando por un cuartel policía aquí, por la explotación y los robos que habíamos. Gracias a Dios logramos construir el cuartel, pero ya tiene más de un año cultivada y según el ingeniero, ni se le ha pagado la mano el trabajo a él, al señor ingeniero Gullón, el Santo Domingo, y todo eso tendrá un motivo. También le hemos pedido a limpiar el frente del cuartel, que tiene una casucha en parte de propiedad del Estado, se apoderó una persona de ella para darle el lucimiento del cuartel, si usted es posible, antes de podemos pasar allá para verlo bien. Entonces, todo lo que aquí está pasando es nada más que descuido de las autoridades. Ahí tenemos el proyecto A605 Mata de Palo. Ese es el proyecto que tenemos, agrícola. Pero estamos siendo afectados los agricultores por las razones que no entienden. Primero, la vagancia de los animales nos tiene insoportables. Ese es un punto. La falta del agua para la agricultura, los caminos intransitables, las cuarteles. No sé hasta dónde se puede llegar con una situación tan caótica como es esta, porque los proyectos agrícolas todo el tiempo son venerados y cuidados por las autoridades. Aquí no tenemos las autoridades, aquí estamos cuidados. Entonces, ya yo, un hombre con 80 años, tengo el deseo de trabajar todavía, pero los agricultores más jóvenes están a grito porque lo que están es pasando mucho trabajo. Ahora, ¿y se van? Quisiera que opinión usted cree que podríamos alcanzar en esto. Yo siempre luchaba por mí. Una entrevista, formaba una comisión de nosotros y di a sus canales, pero no sé cómo se vea. Sí, eso es posible. Esperamos ver cómo nos realizan algunas cooperaciones
el Estado debe de oír. Porque los gobiernos, todos los gobiernos dicen la verdad. Reúnanse en asociación y junta de vecinos. Nosotros estamos asociados, estamos aprobados por todos los organismos del Estado, nuestra institución, Asociación de Campesinos Mata de Palma. Asociación de Campesinos Valle de Bendición Mata de Palma. ¿Qué esperanza tenemos y esperamos un día ser agraciados? Muchas gracias a todos esos campesinos de esta zona de Mata de Palma. Ojalá se ponga una mirada allí donde no llega nada. Yo de verdad, ojalá ustedes vieran esto y vieran la producción como era. Ese video lo grabé yo misma, pero ver el entorno tan productivo y con tanta miseria al mismo tiempo. No se lo merecen. Esa carretera, bueno, todavía a mí me duele el cuerpo hoy, el viaje fue el sábado, porque es en piedras, horrible. O sea, no se lo merece. Ojalá el gobierno mirara un poquito hacia esa zona. Ahora que va a mirar el Ceibo, no los deje fuera. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez, señores.